Frena de eso, noticias. Desde hace varios años, organizaciones del movimiento social panameño que pertenecen a Frena de eso, y desde el Frente Amplio por la Democracia, además, nosotros hemos venido señalando la necesidad de adecentar este país. En el 2009 establecimos tres tesis básicas: democracia, poder popular y constituyente originaria. Lo que se pretende hacer hoy es una política de imponer reformas a la Constitución que se constituyen en parches. Una Constitución que data del periodo militar, 1972, que ha sufrido varios parches, que en ningún momento los parches, cuando han asistido a la consulta popular, han sido refrendados por el pueblo panameño. Hoy han querido nuevamente imponer parches a la Constitución Política de la República de Panamá, que no contemplan las necesidades fundamentales de la mayoría de los panameños, que pretenden un país con justicia y equidad social, que han hablado de la necesidad de refundar el país en la medida que existe una crisis institucional en donde todos los órganos de gobierno, véase ejecutivo, legislativo y judicial, están inmersos en escándalos de corrupción. Aquí se legisla a favor de las minorías y no de las mayorías. En ese sentido, la población en las últimas semanas se ha volcado a las calles a manifestar su rechazo a estos parches. Nosotros creemos en la necesidad de construir una nueva Carta Magna, pero con la representación de todos los sectores de la vida social panameña, en donde por primera vez en la vida republicana podamos establecer la gran visión de la sociedad panameña y que sin lugar a dudas tiene que contemplar elementos taxativos de cómo se va a velar por el cumplimiento de los derechos humanos de la población, es decir, el acceso real a la salud pública, el acceso a la educación, al agua potable. Algunos dicen que eso está plasmado en la Constitución, pero no se cumple. Y por eso es que nosotros creemos que deben existir dentro de una Carta Magna las condicionalidades que establezcan este carácter de obligatoriedad por parte de los órganos de gobierno de hacerlos efectivos. Aquí dicen algunos que quieren una Constitución con conceptos y preceptos filosóficos. En ese sentido, nosotros hemos señalado que la Constitución que se plasme con el consenso de la mayoría de los panameños debe reflejar una verdadera democracia. No una democracia representativa, sino una democracia participativa, a las mismas que el poder económico y político le teme. Nosotros hemos planteado la necesidad de hablar de una nueva institucionalidad en la sociedad panameña, que precisamente acabe con la corrupción, con el nepotismo, con la impunidad que hoy reina y se prevalece a través de los diversos gobiernos. Hemos sido claros, no queremos parches, pero tampoco la paralela es una solución a los problemas fundamentales de la población panameña. Requerimos de una constituyente originaria. El pueblo es el soberano. No hay una participación más representativa en la construcción de una constitución nacional que a través de la participación plena. Eso es lo más democrático que puede existir, pero se insiste en imponer parches. Una serie de articulados que a quién responde, una constituyente y un proyecto de reforma que no ha sido consultado, que la población desconoce, que aquí se han hecho falsos procesos de participación ciudadana, y la prueba está que en todo ese supuesto recorrido a nivel nacional, ninguno de los preceptos que la población estableció fueron incorporados. Después de la crítica de una Concertación Nacional que no representa al pueblo panameño, cerraron
y dijeron lo que va es lo que vino de la concertación. Se han burlado del pueblo panameño y frente a eso el pueblo tiene toda la necesidad, obligación y derecho de manifestarse en las calles. Hemos visto fuerte represión, hemos visto cómo se pretende cercenar la participación de la población panameña. Y frente a eso nosotros estamos señalando que no es el camino correcto. En el día de mañana vamos a estar realizando un gran encuentro de dirigentes con varias organizaciones a nivel nacional que vamos a emitir nuestro profundo rechazo a los parches y a las paralelas. Queremos una verdadera representatividad a través de una constituyente originaria. No se trata de diálogos de yo con yo, que es lo que pretende nuevamente el gobierno, hacer el simulacro, decir que han participado cuando ya tienen un proyecto previamente establecido. Y algo falso tampoco. Frenadeso Noticias.